quedan las últimas tres cositas y ¿qué será? Tres menos algo, nos metemos con los audios, ya los vamos a empezar a reproducir a las tres menos y algo. Porque hoy nos retrasamos. Escuchen una cosa. Radio GH. Recuerden que el año pasado estuvimos con Radio GH, que fue espectacular. El tema es que ahora los muchachos están con todo. Yo hoy me levanté un poquito tarde y apenas me levanto digo hola, buen día, y encuentro Twitter, una revolución total en Twitter, porque noto que los chinos estaban cagando trompadas. Yo dije, ¿qué pacho? Bueno, de agrupo es una actividad muy temprana, a las 10, 11 de la mañana los chicos empezaron con esta actividad extra, porque la verdad tendría que haber sido una actividad en la tarde, pero lo han realizado bien temprano. Los chicos en grupos han estado hablando con diferentes tópicos, entre paréntesis, muchos de esos tópicos fueron con información del exterior, como por ejemplo, cómo reaccionaron los chicos cuando se enteraron que Catalina y Damster y Damián estuvieron quizás a los besos en un boliche, que eso es real, y los chicos no podían entender si lo que estaban leyendo eran informaciones verdaderas o eran fake. No, ese por ejemplo fue un dato cierto, que a ver, tampoco es que hicieron bebés, pero estuvieron dándose algunos besazos en un boliche, Catalina y Damián, que después Cata se hizo la desentendida, pero bien que le chuponió la boca. Informaciones así, tópicos, si tuvieron alguna actividad paranormal, si la presenciaron o no. Lo que hace cualquier programa de streaming random, que preguntan cosas y las personas responden. La conductora estrella del día de hoy, Furia, en uno de los dos grupos, estuvo con el chino, con los bro, con chino, con los dos chinos, con Franco y con Bauti, uno de los grupos más cómicos. Vamos a ver un poquito nomás, es una actividad que duró bastante tiempo, para que vean nomás lo que pasó y ya está. No hay que hacer un análisis profundo. ¿Qué? ¿Es al perro? Trae el perro, boludo. O sea, a ver, ¿estás escuchando? Empieza la radio Gran Hermano. 15.000. Ahí vamos. No te entiendo. ¡Bravo, Rosina! Radio GH. Deja el vaso de bloque 2, todo lleno de labial, querido. Bienvenidos a nuestro programa de GH, bloque número 3, de los mejores jugadores que están sentados en la mesa y creo que los voy a ver en la final. Opa, dice una predicción. Bien, vamos a presentarlos, ¿sí? Vamos a arrancar por Bautista. Bautista, 27 años, músico, vino desde Uruguay. Último uruguayo que queda en la casa todavía, indiscutible. La verdad, el último eran dos, ¿viste? O sea, eran dos nada más. Tratamos de destruirlos, pero no pudimos. Le hicieron la fulminante a la novia. Entró la Yoko Ono a la casa y la Furia dicen que la sacó. Pensemos que Bautista iba a decaer, pero sigue vivo realmente. Atentis con Furia y un canal de streaming, ¿eh? Atentis con Furia y el stream del canal oficial, porque el año pasado a Nacho, por esta pelotudez, le pusieron un programa a cargo, así que ojo con Furia. Nacho sin condiciones, Furia le veo bastante pasta, así que joda su hermano. Ojo con que Furia el año que viene, o este año, porque no, tenga su programa de streaming en Telefe, ¿eh? No sé si Telefe se anima a ponerle un micrófono diario a Furia todos los días. Furia con un micrófono es para tener un poco miedo con lo que pueda decir, pero si el año pasado a Nacho, hoy me encargué de verlo, yo corté con ustedes a las 9, me puse a ver la radio el año pasado de Nacho, mamita, si a Nacho le dieron la conducción de un streaming con lo que hizo el año pasado en esta actividad, a Furia le tendrían que dar un late night, mirá a esta altura, porque... Ay, no, llamado, Franco, 26 años, futbolista, para que le pensé, le podía coger cosas, ¿viste? Vivió en Dubái, dice que duerme con su hermano antes de que él vivía acá. ¿En Dubái? En Dubái, sí, él vivió en Dubái, él me dijo que vivió en Dubái y vamos a decir que vivió en Dubái. Ibiza, qué guay. Pero en Ibiza, uno de los momentos más icónicos de su vida. Y además tiene una mujer muy divina, que todavía no vamos a dar el nombre porque Musarela. ¿Qué dijiste, no? Y hace 6 años que está casado, todavía no se casó, pero ya te casamos, ¿ok? Bueno, okay. No lo puede tocar nadie en esta casa, es un hombre que va a ser modelo, apenas salga, lo sabemos. Sí, vamos con Martín, acá. Mirá lo que es esta facha. Alias el chino, alias el estratega, alias el que gana todas las pruebas de líder y después de ganar las pruebas de líder, lo recagan a votos, lo terminan nominando y no lo pueden sacar de la casa. Y creo que es el líder de los bros, por lo que tengo entendido, y también adquirió
un premio muy importante, que es una casona enorme. Y además también tiene un perro, hijo de puta. Bueno, tiene todo. Se ha ganado todo en esta casa español. Bueno. Con ustedes. ¿Usted cómo se llama? Facundo. Me llamo Facundo, pero me dicen Wenhui Chiquitín. Y el mejor amigo de Martín. ¿Cómo Wenhui Chiquitín? Amo. No, lo amo. Y Facundo el 9000. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Facu.chen o Facu al 9000. Además, Furia, te pone voz de locutora. Te pone voz de locutora y sirve para lo que es esto, sirve. Es un gusto estar con vos, Furia. Me puedo autopresentar porque veo que no me dieron nada de. Bueno, mira, Flaco, yo estoy acá, me quieren rajar todos. Okay. Básicamente, sí. No pueden, gracias porque tengo un fandom súper grande, parece. Igual algunos quieren colgarse de mi fandom, pero bueno, espero que los furiosos se den cuenta de que no. Gastemos el dinero en nosotros, ¿ok? Mensaje de Furia para su gente. No gasten más plata en otros fallutos por ahí que han gastado plata en él. Mirá, pobre. Emma está escuchando todo atrás, Mientras Furia dice a cámara, no gasten plata en otros, gastemos plata entre nosotros nomás. Emanuel y la gata la miran con una cara de odio. Nada, básicamente me dedico a desestabilizar gente. Okay. Me dicen la delirio. Pero bueno, esa persona está afuera y se llama Mauro. Delirio. Saludos a Mauro. Saludos a Mauro. Saludos a Mauro. Saludos. Qué colacha que tenés, qué cuerpito que me comí. Así que espero que cuando salga pueda volver a tocar esa pija. Bien. ¿No era que era chiquita? ¡Dios mío! Cancelable que son las 10 de la mañana y Gran Primo me quiere matar. Ah, un besito para Vigari, te tenemos siempre presente, hijo de puta. ¿Qué hace la foto de Vigari acá? Lo tenemos. ¿Sabés que eso tan menos bufa? Te pusimos justo en el partido de la semana pasada de River, recuerden, te tuvimos que sacar. Seguir la rutina. Dale, por favor. Sí, Julia, por favor, seguí la rutina que tenés en la hoja. ¿Amuleto o bufa? Ay, Dios. ¿Amuleto o bufa? Pero bueno, el primero de los temas, yo te voy a explicar. Nosotros estamos por acá, no bloqueé tres, porque ya me estaba yendo a la mierda. Vamos con el debate de hoy. Cosas que te pasaron y no te cree nadie, ¿ok? A veces vivimos experiencias surrealistas. Vamos a decirlo. A veces vivimos experiencias tan surrealistas, sobrenaturales. Sí. O, por ejemplo, simplemente tan graciosas que nadie te cree, ¿no? Fíjate que en 10 minutos ya te puso cuerpa, pija, ya te puso. No le puedes dar un micrófono diario a Furia, no se la puede. No le puede. Yo creo que Telefe lo debe pensar y dice: ustedes saben que es un peligro darle una hora y media, dos horas a Furia un micrófono. No se puede. No. ¿No? Bueno, no. ¿Viviste alguna experiencia paranormal? Sí. ¿Alguno de ustedes la vivió? Bueno, yo una vez vi a Darío desnudo. ¿Qué? Una vez sí me pasó de estar en un lugar. Picante. No, muy corta, pero tampoco, qué divertida, ni tan rara, pero me pasó. Bueno, así fue el inicio. No vamos a mostrar todo el programa porque es como medio plomo en algunas partes, pero les muestro el final de esto, que esto fue lo que yo miré apenas me desperté. Es más, estuve a punto de escribir a determinadas personas para que me expliquen a ver qué había pasado, si había algún tipo de contexto, porque la verdad no se entendía nada. No, era todo un acting, pero no se entendía cómo estaban los chinos tirándose agua, revolcándose en el piso, cagándose a trompadas, y Furia a los gritos con Bauti. No sé, es como una secuencia rarísima, pero bueno, después tiene todo sentido. Así cerraba el bloque, creo que era el segundo bloque, o el primero, de Furia a las trompadas, básicamente. No, me gustaría hablar. Esto posta lo que quiero. No, yo, no, siempre, no, déjame, no, porque no, gracias por acompañar. ¡Qué quilombo! No, me gustaría hablar. No, esto posta lo que quiero. Me mató el metete a Mauro en el ojete de Bauti, tipo.
harta, harto están todos con que esta otra siga hablando de Mauro, de Mauro, de Mauro. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Radio GH. Es lo más parecido a una pelea de Crónica TV que puedan recordar. Qué lindas peleas esas, ¿eh? Qué linda pelea la del programa de Anabela Scar, cómo se daban con de todo. Nunca voy a olvidar cómo Amigacho le encajó una trompada a Spider-Man y apareció volando Zulma Lovato, y es una cosa hermosa. Es una cosa hermosa. Van a quedar en los anales de la televisión argentina.